Julián Chicano Rivera, heredero de los Recios de la Merced, un gimnasio que poco a poco está ganando un lugar entre los gimnasios de la historia del boxeo mexicano. Oye, platícanos cómo va el gym, qué planes hay. Sabemos que sábado a sábado tienen que poner a hacer rincestas para los sparring. Los futuros campeones. Hola Héctor, mucho gusto. Mira, Boxeo de Knockout, el mejor programa de boxeo desde hace años. Usted es el papá de todos los pollitos. Pues aquí estamos, mire, aquí estamos aquí en el Colegio Militar con nuestra jefa Betty, ahorita con una gran experiencia que es pesaje y martes de café, pues del Consejo Mundial. Aquí estamos trabajando, yo estoy ahorita de este lado, también ya de entrenador. Tenemos el gimnasio de los Recios de la Merced, la casa del sparring, el famosísimo barrio de Tepito, que es mi barrio, su casa, y aquí en Colegio Militar. Pues estamos dando clases de bots y estamos trabajando duro para que fomentar el deporte para los niños, para los jóvenes, y las y los jóvenes unen al barrio Chicano Rivera, el Recio Mayor. Oye, ahí bajita la mano, sin que nadie se dé mucha cuenta, pero Neri Plata salió de, digo, Neri Sin él y Plata salió plata. de ahí para campeona mundial. El tiene disputó un título mundial. El vaquero Navarrete ahí fue a La sparear muchas chiquita veces. La Nolasco, chiquita Nolasco. Pitbull, o sea, no que salgan de ahí, sino que ellos Bronco han, Lara Bronco también. Lara, han ido a hacer sparring con nosotros y como se los digo a todo mundo, el gimnasio está abierto para todos porque en varios gimnasios les cobran, los tratan feo, luego no los dejan pasar y aquí en mi gimnasio de los Recios de la Merced es gratuito, es ayuda mutua para que todo el medio boxístico, desde los niños de 6, 7, 8 años hasta el futuro campeón del mundo o campeón mundial, se presenta en los Recios de la Merced, la casa del sparring, sábado a sábado, la entrada es gratis, todos están invitados del medio boxístico. Oye, los sábados de sparring empezaron algo así como que a ver si pegaba, a ver si funcionaba. Eso es toda una realidad en el boxeo mexicano. Sí, claro, mire, pues mire, yo tengo el gusto de decirle, y usted fue de los que fomentó ese sábado de sparring, usted fue de los pioneros que estuvo con nosotros desde batallando desde cero, y yo fui el que inauguró los sábados de sparring, claro, con un jefe que nos puso esa idea. Ahorita el jefe pues está con nosotros, bueno, está en sus trabajos, pero nosotros seguimos esa línea de ayudar al boxeador y sobre todo pues estar contentos con el boxeo y pues yo fui el que inauguró los sábados de sparring, aquí lo confirmo en Boxeo de Knockout Informa. Hola, les saluda su amiga Carla Pulido y para recordarles que hay muchísimos videos en el canal de YouTube de Boxeo de Knockout Informa. No olviden suscribirse aquí. Les mando muchísimos besos y buena vibra.